Pues desde la Fundación Quirón Salud y desde el grupo hospitalario nuestro, pues tenemos muy claro la importancia que tiene educar en la alimentación saludable. Y el proyecto Este Ejercicio es un proyecto dirigido a los colegios, a los centros escolares, para los niños, para intentar que comprendan la importancia de educarles en comer mejor y en tener una serie de hábitos saludables. Fundamentalmente, eso es para lo que nosotros es importantísimo, unido al deporte, ¿no? Entonces, desde Quirón Salud intentamos que todos los centros y todos los profesores también pues participen. Y en este caso, en Villarreal, ha sido el colegio ganador, que bueno, hemos estado con el alcalde con la directora del centro, con Consuelo Moreno, que han sido encantadores. Y le agradecerles que hayan participado en la iniciativa que hemos puesto en marcha para potenciar esos hábitos saludables en los más pequeños. Després del confinament, quan els alumnes se van incorporar a les aules, vam notar, especialment en els adolescents, que tenien una problemàtica que abans no havíem vist i que s'havia accentuat molt en els últims anys, i tornar a la rutina es costava molt. Patien molt d'insomni, no podien concentrar-se, hi havia una dependència molt forta de les xarxes socials, i des del centre, des del Departament d'Orientació i des de l'equip directiu es van plantejar buscar alguna ferramenta per a poder solucionar aquests problemes i per a donar una resposta a les famílies que també moltes vegades no sabien com solucionar la problemàtica que estaven veient en els seus fills i filles. Vam estar mirant diferents opcions i ens vam decantar per una que consideràvem que era molt fiable, que era el Stay Healthy, que tenia darrere una fundació molt solvent, que és Fundació Quirón Salut, i ens van decidir per aquestes dinàmiques. I després anava també un joc en el que van participar els nostres alumnes, que és el que afortunadament hem resultat guanyadors, i la veritat és que estem molt contents del resultat del projecte. Pues la verdad es que es una iniciativa muy buena, porque es que hay que inculcar ya la alimentación saludable en los más pequeños, porque al fin y al cabo enseñan muchas materias en el colegio que son todas muy importantes, pero esta es súper importante porque además es que es la salud y es lo que vamos a llevar en nuestro día a día durante toda la vida, independientemente de lo que hagamos, porque las matemáticas te pueden servir más o menos, pero comer, tienes que comer durante toda tu vida para sobrevivir y para estar lo más saludable posible. Ens ha resultat, bueno, ha sigut una satisfacció molt gran. Hem fet visible un centre que en realitat fa 55 anys que està a Villarreal, però és molt desconegut inclús per a la gent de Villarreal. Se coneix més a la parròquia de Santa Sofia que al Col·legi Obispo Pont. Per a nosaltres ha sigut importantíssim, més que res ja t'he dit, per a visibilitzar també el centre i per a veure que des d'ací s'estan fent també moltes coses i s'estan fent molt bé. Y luego para mí es muy importante y gratificante que lo gane un colegio de mi ciudad, de Villarreal, porque quiere decir que, bueno, que también estamos haciendo las cosas aquí bien, aunque sea una ciudad pequeña. Y eso, que para mí es todo un orgullo que sea un colegio de aquí de Villarreal. Bueno, yo quiero agradecer a la Fundación Quirón Salud por esta iniciativa de Stay Healthy. Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que tenemos que impulsar desde la ciudad y desde el ayuntamiento. Ya hicimos un plan muy potente con esa marca de Villarreal, ciudad de la salud y del deporte. Deporte y alimentación saludable deben ir unidas. Eso nos mejora la calidad de vida, nos hace vivir los últimos años de nuestra vida, ahora que estamos ampliando tanto la esperanza de vida, mucho más. Y este es un reto importantísimo, el envejecimiento activo, la calidad de vida durante toda nuestra existencia en el planeta y en la Tierra. Y entre tantos retos, este es fundamental. Que un colegio nuestro, de nuestra ciudad, que nació de ese proyecto social de Mosén Guillermo, nuestro hijo adoptivo, en estos momentos sea el ganador a nivel nacional por ese proyecto que han presentado, utilizando nuevas tecnologías, el juego de los SIM, para impulsar y de alguna forma promocionar la alimentación saludable. Pues no puede más que estar tremendamente orgullosa su ciudad, y yo como alcalde y representante de la misma, pues quiero felicitarles a la Fundación Quirón Salud, al colegio
Y cómo no, a Roberto Bosquet, a nuestro chef Bosquet, que se ha implicado también ahora en este acto, que les ha explicado claramente que pueden hacer lo que se propongan, todo lo que ha sido su experiencia de vida, cómo para triunfar ha tenido que fracasar y que probar muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que al final estamos también en esa idea de ciudad educadora, y esto también es un claro ejemplo de lo que es ciudad educadora. Sin remordimiento, esto es después menjar y no pasarles. Lo que sobra, déjalo bien, me lo llevo a mi casa.